la naturaleza. Esta montaña, no esta, sino la que sigue ahí abajito, queda Pacho Cundinamarca, aquí queda San Francisco, y de ese pueblito que les dije ahorita, hacia allá queda la vera Cundinamarca, quedan todos pegados por los partidos de la montaña. Bueno, es de la policía. Marcas del camino. El frío es durísimo, pero lo amerita. Una vista estupenda, frailejones, orquídeas. Todo esto es custodiado por la policía. En el camino, bueno, hay varios senderos, pero en uno de los senderos podemos encontrar pues que están marcados para que la gente no se pierda. ¿Miedito? ¿Miedito? A mí sí. Imagínate que cómo vamos a bajar ahí. Parece bueno de bajar bajo, ¿y quién me sube? No, subir no es difícil. No, primero las damas que vayan. Y semejante bajada está muy difícil. A eso no se le llaman al cementerio los vivos. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Eso que usted me decía? Y allá. Famoso cementerio de los vivos. ¿Por qué? Hay una cueva espeluznante, weón. Bueno, ramita, no se va a dañar. Uy. No, sí, fácil, decían. Hágalo fácil. Haga todo que me saque con helicóptero, weón. ¿Quién me saca de acá? Hay unas cuevas, weón. ¿Para traer estas cuevas? Sí, que nota. No, pero no, estas no. Sí. Dentro de la montaña. De día es bacano, pero esto de noche da miedo, weón. Da. Bueno, nos dirigimos al cementerio de los vivos. Es como el camino. Pero súper complicado para alguien que no tiene destreza como yo. Miren estos senderos. Seguimos descendiendo y descendiendo. Unos caminos de locos. Seguimos desde por allá. Todo eso hacia arriba. Bueno, esto parece sacado de una película de terror. Uf. Miren los caminos. Es durísimo bajar. Tenemos que seguir por allá. Pues, llegamos al cementerio de los vivos. Está despejado. Allá donde se alcanzan a ver esas torres en esa esquina, ahí, de allá venimos. Todo esto se ha bajado.
súper complicado. Pero una experiencia, uf, fenomenal. Vegetación. Los tejones. Listo, quedó plasmado, Grid Viajero. Compartiendo más nombres.